Y es que a la gente, cuando la cosa marcha, le encanta subirse al carro. Vamos, que quien no haya hecho ya su versión de una canción de los Beatles, que tire la primera piedra. Naturalmente, el éxito de la Beatlemanía no se queda en la tentación irrefrenable de versionar sus canciones. A los Beatles le salieron imitadores hasta debajo de las piedras. Debajo de las piedras, por aquí, por allí y hasta más allá del telón de acero. Con tantos copiotas los chicos debían estar bastante negros. Esto que parece una merienda de blancos es nada menos que el prólogo de un concierto de música. Pero la música que se disponen a gustar estos jóvenes es del más ruidoso estilo, con melenas y detrás del propio telón de acero, en Varsovia, donde hasta la cola se mueve al son de los ritmos yeye. Va a escuchar a sus intérpretes favoritos, que actúan bajo un nombre prometedor: los animales. Estos vestidos con pieles de nylon son acogidos con entusiasmo delirante por sus admiradores apenas aparecen en el escenario. Escuchémosles en el programa alusivo a las emociones de la selva. Pues si la Beatlemanía ha roto fronteras geográficas, no vean ustedes las musicales. ¿Qué tendrá la música de los Beatles que se presta a todo? A toques líricos, melódicos, sinfónicos, marchosos, ritmos salseros, raciales, hasta puede cantarse dando palmas. ¿A que tú quieres que demos palmas? Venga. Venga, pues. Pero no se corten.